Ya llegamos. ¿A dónde? A Kensito Market. Que más que mercado, es como un barrio, ¿no? Un barrio. Uno de los más así como más hipios, más eclécticos de la ciudad. Es un barrio que si viene a conocer la ciudad, es de los que tienen que venir a conocer. Claro, hay de todo, hay quien nos dice, no, está bien así como muy hipioso. Pero si te gusta acá lo abierto, pronto es diverso, pronto es multicultural, es uno de los barrios más sobresalientes y más visitados, de todo, de los como más que pueden escribir a pronto, ¿no? Sí. O sea, de los más así, más diversos. Lo puedes encontrar de todo. Estos murales. Hay murales están, padrísimos. Este que está atrás de nosotros acá. Lo conocemos, super nice. Serían grafitis, ¿no? Estos son murales. Pues sí, son grafitis. Murales de graffiti con pintura bastante urbana. Por ejemplo, el carrito que está atrás, así como macetero. ¿Cómo macetero? Como macetero, un carrito. Sí, vamos a ponerlo acá. Este que está acá, lo pueden ver. Es un auto. De forma artificial, no es cierto. Este es un carro. Yo creo que era como un tipo Ford Focus, algo así. Y mira cómo lo hicieron. De hecho tiene hashtag Garden Car. Aquí. Es el Garden Car, el carro del jardín. Agustín, al jardín. Bueno, acompáñenos, chicos, a explorar este barrio. Vamos a comenzar el recorrido por el Kensington Market. Aquí a un lado del barrio chino, en las calles de Augusta, Dundas, Espadina, College, en toda esta área de aquí del Downtown Toronto lo pueden encontrar. Sí, más o menos las calles son Espadina, Augusta, Dundas, College. Alright, vámonos. Ok, bye. Comienza la magia. Bueno, y andamos acá, como les decíamos, en nuestra entrada en el ecléctico. Aquí como hipioso Kensington Market. Ya nada más, estos murales acá de graffiti. Tipo graffiti, no, estos son más bien como murales, más arte urbano. Y estos murales acá también. No es el Graffiti Alley, pero este pudiera ser un Graffiti Alley. Aquí muy cerca de la calle Augusta y Dundas, en pleno corazón de Toronto, en el barrio del Kensington Market, que en realidad no es un mercado como tal. Un mercado como tal es el St. Lawrence, que es un edificio. Este más bien es un barrio bastante hippie, bastante ecléctico, como se pueden dar cuenta, con todos esos callejones acá muy muy loco que está este barrio y esos murales acá. Lo que también es muy típico de encontrar por aquí, ya una vez que es completamente legal en Canadá, es el olor a cannabis, a marihuana. Que bueno, cuando no eres parte de la fiesta, como que sí, incómodo un poquito, pero bueno, ya cuando eres parte de la fiesta, pues hasta nos dices, pasa la pandera igual, ¿no? Bueno, ¿para quién le gusta, no? Ahí me duele la cabeza, chinga. Ya no más. Ese es arte callejero. El Mario Bros. Ten, 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 ten. O Luigi, ¿quién será? Acá tenemos este vato acá. Nos está mirando así como medio. Y este como que anda bien medio pacheco. Ya nomás. Qué onda, loco. No, esas creaciones artísticas callejeras están bien locas. Vamos a seguirle por acá por la de Augusta, que es una de las calles principales del
del Kensington Market. Y esta representación artística de esculturas de metal, de latón, hechas a base de, pues ahora sí como decimos, fierro viejo, ¿no? Piezas de ya sin uso. Este, por ejemplo, es un, pareciera ser como un alacrán, un escorpión. Esta no le encuentro forma, pero está bastante rara, pareciera el alien. Este tiene una figura como así como humanoide, incluso le ven por ahí las costillas. Este por acá pareciera ser, ¿qué? No sé, algo, una serpiente de dos cabezas, una cosa así. Está bastante peculiar. Y acá tenemos otro que pareciera ser como un tipo monstruo del espacio, una cosa. ¿Sí? Digo, la imaginación y la creatividad no tienen límites. Y cuando te pones a hacer cosas así como estas, pues, wow. Le das vuelo y lacha. Acá tenemos otro que pareciera como un dragón. Yo diría que es como un dragón chino. Pero bueno, a lo mejor esa es mi percepción. A lo mejor alguien tiene una percepción distinta que la mía. Aquí en el patio, de una de las casas del barrio de Kensington Market, en la esquina de Wales y Augusta. Vamos a seguirle. Tiene mucho restaurancito, mucha tienda bastante exótica. Acá está una placita que es la plaza Bellevue Square Park, con el motto de la ciudad: A City Within a Park. Una ciudad dentro de un parque. Es el logo de la ciudad de Toronto. Bicicletas por todos lados, gente caminando, es verano, es rico. Disfrutando de la buena vida. Vamos a ver qué encontramos para comer, que nos dio hambre. Ya nos encontramos en la salida, bueno, que estaba ahí sentadita. Estaba ahí sentadita. Haciendo adobes. Haciendo hambre. Oh, bueno. Y acá está su sillita, muy nice. Es como un stage, ¿no? ¿Has ido? ¿Qué? Es como una. Como para presentaciones de arte, cosas así, ¿no? Sí. ¿No? No sé. ¿No pareciera? Es sí, es el parque, es pero. Parque. Sí, ya lo sé. Es el Bellevue. Bellevue Park. Ahí hay áreas para. Ahí tiene un piano. Ah, sí, mira. Sí, ahí está. Ahí está el piano para ser el hombre del piano. Ahí hay juegos para los niños. Y nosotros le seguimos por acá. Bicicletas parqueadas. Parqueadas. Bueno, estacionadas. Perdón. Este Spanglish mío que me traiciona. Cosmic Threads. ¿Qué será? ¿Cuál? Ahí donde tienen cositas. Cositas. Sí. Mira, ahí está un fish and chips. Que venden alitas y putins. Ella quiere ver este local que es de cositas. Cositas, del mundo de cositas. Keith Ickers. Quality handmade goods. And custom print shop. Debe ser como una tipo mercería, pero de cuestiones artesanales para niños. Sí, para. Te gustan hacer cositas artesanales. ¿Qué tal? No, muy nice.
esas cositas que nos vamos encontrando. Ah, sí, es una. Zona que nos encontró la salida. Acá ya está este restaurante que se llama Cosmic Treats. ¿Será? ¿Serán postres cósmicos de otra galaxia? No lo sé. Vamos a seguirle por acá, ya que la salida se quedó por allá en uno de los locales. Uy, este local acá enfrente, este restaurante, este parte del restaurante, bien dicho, el Amadeus, que es de cocina portuguesa, es de nuestros favoritos. El Amadeus está así bien, bien pipiris, nadie se ve, pero no hasta tanto, la verdad. Está cerrado. Tiene incluso su área de patio para su temporada. Rica cocina portuguesa. Y a un lado está otro de nuestros favoritos, que nos gusta la cocina italiana. Este es el Amadeus. Amadeus, Amadeus. Y otro de los favoritos es este, la pizzería Tia Mercanti, que es, también está súper, súper rico. Comida italiana, pero de auténtica, no de la así comercial alta y eso. Es una de las mejores recomendaciones si les gusta la comida italiana. Y es rico, es rico. También pueden comer una cervecita. Cositas así. Bueno, vamos a seguirle por acá. Acá está el Pow Wow Café. Luego la Nación Hainan de Ontario. Y bueno, vamos a continuarle. Nos vemos en unos segunditos. Chau, chau. Bueno, y después de un cortito y pequeño break, hambriento, porque teníamos hambre. Sí, seguimos acá por el Kensington Market. Ah, qué buena música tiene. Ah, chavorruco, sí, acá en la taquería Gusto está bastante bueno los tacos. Acá está este, se llama Embassy, que suena como, no sé, a lo mejor como tipo irlandés, no sé. Acá hay bastante negocito. Mira, acá por ejemplo está este tienda hispana, se llama El Buen Precio. Tienda hispana, mira, ahí está. Ojo, si quieren conseguir este, de la selección mexicana, un chore, mira, gorras de México, que va en el Molotov, mira, dice ahí, está ahí. Ay, mi gracia, sí, no, haciendo promoción a los pinches Molotov. Puto, ah, no es cierto. Mira, ya está. Ah, ya está. La tortillería acá enfrente. Sí, ya está el Punch, con Emiliano. Ahí con la cara de Punch y Emiliano, así la mitad cada uno, ya, qué loco, ¿eh? Y la tortillería. ¿Será tortillería o no será tortillería? Yo me acuerdo que antes había negocios de estos, no sé. ¿En la tortillería? Allá, en otras partes de Toronto. Mira, eso es muy, sí, creo que es mucho que no había. ¿Esa tienda? ¿Cuál? Antes ahí, ¿te acuerdas? Ahí, oh, Fairland. Vamos a comprar a tortilla. ¿Sabes? Tortilla. Ahí llovió. Llegó, granizó. Ah, mira acá los murales de acá, bien chidos. Bien urbanos, de arte urbano. ¿Tú crees? A ver. Es como un batidillo de colores, ¿no? Acá también se me hace, ¿qué será? Potheads. Ah, ok. Ah, es acá para la cultura acá. Son potheads. Sí, mejor ya. Para quien le gusta acá la cultura de la cannabis y rastas, todo esto.
Kayun. Kayun. Vape shop. Creo que estaba tan de moda los. En lugar de fumar tabaco, fumas estos. ¿Cómo se llama? Estos colorcitos así, mira. Ah, ese también está ahí. ¿El mural? El mural de Diego Rivera. Ah, no, no es cierto. No, ese es un Diego Rivera canadiense. Ya está cerrado, Fairland, mira. Está como abandonado. Y acá, ¿qué es? Life for Life Natural Foods. Ah, mira. Como orgánico, ¿no? ¿Qué es la cosa? Natural. Todo así como muy. Muy natural, que no pulida. ¿Qué? No. Estaba haciendo como una pequeña exhibición de. So, how is that for the taste buds? We like it, we don't like it. I like it. Okay, so these things are just, you might want to try that to cleanse your taste buds. It's just like crackers. Okay, because the last thing you have in there. Todas esas cosas se pueden encontrar uno acá en el Kensington Market. Bien, bien buena onda. Bien relax. La perola, ¿dónde está la perola? Ah, es enfrente. Y acá están las empanadas chilenas. Empanadas. Oh, los churros, mira. Y los churros, a Bench's Bakery. Y también hay un negocio de pico de gallo. Ceviches, quites, quesadillas, tortas, pupusas. Oye, acá tienen de todo, la chilaca. Oíste, este también lo recomendaba mucho, la chilaca. Ahora que venía otro día. Acá está la casa del chorizo. Segovia. Y acá sí. Si necesitas ropa para trabajar en construcción o qué sé yo, todo tipo de trabajo acá pesado en la ciudad, pues acá te puedes venir a surtir para la raza que trabaja en la construcción. Y acá está otro local de ropa bastante hipiosa. Mira, me gusta la camisa, ¿sí? ¿Ya la viste? Ah, está padre. Si lo ven, ahí ya sí, saben. Sí, ¿dónde la compré? Ah, sí. Oye, no está cara, mira, cuesta $7.99. Oye, ¿será de mi talla? Mira, aquí Ponchito. Ese Ponchito. No, ese no. Sorry. Bueno, vamos a seguirle. Ahí están las Top Gun Burgers. Hay mucha gente. Acá hay otro negocio también de ropa acá para la chamba. All Day Breakfast Japanese Street Food. ¿Qué tal? Japanese. No, acá encuentro uno. Keisuke. Saludos, Keisuke. Ya lo pude decir bien. Bueno, eso creo. Ahora falta aprender a decir japonés, saludos en japonés. Bueno. O buenas tardes. Es o que me tomó casi 2 semanas saber pronunciar su nombre. Ya está un negocio de gelato en la esquina. Se llama Dulce Gelato. Y esto es uno de los barrios así bien, bien hipiosos, bien ecléticos aquí en la ciudad. Uno de esos barrios que tienes que venir a visitar cuando estés acá. Porque es algo muy, muy de Toronto. El Kensington Market. Ya. Toda la raza aquí dejando sus biglas.
Acá está la tienda de sombreros que nos la pasamos. Allá de jeans, t-shirt, sweatshirts, lentes. Acá la salida probando un sombrero que aunque ya tiene sombrero, como quiere quiere otro. Pero olvida que ya tiene uno igual. Y los Miguel, ups, no toques. No te comas el teléfono. No te Oye, me gusta eso. Sí, es igualito que el que tienes. Looks great on you. Yeah, of course. Bueno, seguimos porque la sabe si quiere se ve el sombrero y ya tiene uno en la casa. Acá está este negocio de bagels. Oh, pero bagels no cualquiera. Mira, bagels a la leña. Se ve rico. ¿Se ha cerrado ahorita, parece? ¿O no? No, pues aquí está bien. Acá está este negocio. Es una panadería, pero vegana y gluten free. O sea, no lleva gluten. Y aquí esta puertita para The Dark Side Studio. Dice que son clases de belly dance para mujeres modernas. ¿Qué tan moderna será? Allá está. Ah, ese está muy bueno también. Ya hace tiempo que venimos. The Burgernator. Las hamburguesas están bien chidas también. Ups. Pasemos a ver si nos dejan pasar. Porque aquí nos, la raza como que es medio medio agresiva. La Burgernator. Acá hay más negocitos. Este se llama Bungalow. Tiene como cositas. Seguimos en festivales con obleas and waffles to go. La mejor forma de endulzar tu paladar. Ahora nos encontrarás el 16 y 17 de agosto en el Burkes Fest y el 24 de agosto en la Lechona Javeriana, creada para todos los egresados de la Universidad Javeriana y sus familias en Canadá. Queremos que conozcas con más cercanía los sabores de Colombia junto a tu familia y amigos. Hola, yo soy Teodora A. Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program Hablando Entre Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. Hi, my name is Vicky Chapari. I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me, it's really important to know my client and know the expectation that they need. And building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions, and even emotional. So it's so important to know each other and to trust each other. And we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with, as a lawyer, mortgage broker, home staging, painters, and I love to provide that information to my clients as well. Sí. Ya me vas a echar de cabeza con los vagos. No, de cabeza por el sombrero. No. Porque te saliste con la tuya. No, no me salí con la mía. Fui y compré un sombrero. No, por eso, no era mío. Exactamente. Ajá. Bueno. Sigamos acá, a ver qué sale, qué tanto compra. Mira, acá está. Sí, vuelta con el tomo, pero mira esta galería de arte, Zayda. No, eso no me. Qué loco está. ¿Ya viste esta? Esta pintura, no sé qué sea. Y esta también está bien. Bien loca. Muy chido. Orbital Arts. Artes de la órbita. Ahí está otro negocio que dicen Toronto is for everybody. Everybody. Y este es de los negocios mexicanos, yo creo que más.
más antiguos, más tradicionales. El trompo. Esta cosa pasó. Ya está otro negocio que se llama Model Citizen. Y es así como playeras con grabados muy, 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 muy nice. Kensington Market. Muy nice los diseños. Es el gato. Sigamos, 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 a ver qué más nos encontramos. Este es Sushi Market. Luego una tienda de tatuajes. Y otro de peluquería, Hair Shop. Ese también está mi padre. El Big Fat Burrito. Unos ricos burritos, de los más ricos de la ciudad para ser canadienses, están muy buenos. La verdad, ahí está el lugar bien, bien loco también. Los murales. Por dentro, como se pueden dar cuenta, está así con la incluso abierta. No sé, aquí puedo meter en la cámara por la ventana. Es el Big Fat Burrito. Sigamos, sigamos, sigamos. Ya ha ido. Hey, mamá. La raza nos saluda. La raza te saluda. ¿La sabes se nos perdió? ¿Quién sabe dónde andará? Pero nosotros seguimos. Y aquí son los... Oh, es el famoso Wanda's Pie in the Sky. Que son conos de nieve. O de helado. Porque ya ven que en México les acostumbramos a decir nieve, pero realmente es un helado. Y acá está este negocio. Que no sé cómo se llama exactamente, porque tiene bastante extraño el nombre. ABX o algo así. TBX. Plant-based South Asian cuisine, o sea, comida del sur de Asia, como así como hindú, pero basada en plantas, no en comida animal, sino en comida como vas vegetariana. En lugar de comida de carne, lleva comida de plantas. Más o menos. Ah, mira, es cervecería también, eso no lo conocía yo. Qué loco. Ya lo perdí, ya lo ya perdí. Ya lo perdimos, aquí ya nos quedamos. Mira, que la, acá Kensington Brewing Company. Mira, acá está otro. ¿Qué tal? Mira, mira, mira. ¿Cómo entremos acá? Ahí vamos. Esta es la Kensington Brewing Company. En el Pursuit of Happiness. ¿Happiness? Of course, happiness, porque es hop, 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 hop. Y ahora vamos a otro restaurante que es bien ecléctico de Toronto, que es el Trinity Common. Este bar es de los más tradicionales de la ciudad. Si quieren venir a un buen bar en la ciudad, rica comida, muy padre, este es uno de los lugares especiales para conocer en la ciudad de Toronto, el Trinity Common Market. Y bueno, ya vamos a llegar a la calle de College, que es prácticamente la frontera del Kensington Market. Y yo creo que nos damos la vuelta. Ah, para reparar las dicas, las diclas. Las rilas. Bikes on wheels. Kensington Market. Ah, deben tener varias sucursales porque está ahí Kensington Market. Bueno, vamos a seguirle por acá a ver qué más nos encontramos.
Y seguimos en las cervecerías. Mi parte favorita. Eso sí, se llama. Mira lo que dice aquí, seguro te vas a querer llevar este letrero. Beer a casa. To beer. Y el letrero dice. In beer we trust. Of course. Bueno, en la esposa más, tal vez, no sé. Dejémoslo en la duda. Está bueno, ¿eh? In beer we trust. Por supuesto. Y llegamos a la calle de College. Yo creo que nos damos la vuelta por la otra acera. A ver qué más nos encontramos. Ah, este negocio de cositas rosas. Rosas. Que se llama Pink Canary. Y acá tienen en venta estas famosas, estas muy nice, estas gorras, yo quiero una. Más si encontrar un animal que va conmigo. Un oso, ¿no será? ¡Mira! ¡Ah! El del beaver está padre. ¡Beaver! Tenemos un cuga. Para las cugas. ¡Ah! Mira, para los chicos que son más medio lo que son. ¡Ah! Esa está buena. Para quienes son las abejas negras de la familia. El que se cree acá muy, muy gallito el vato, bien gallito. Con esto padre, ah, no, no es un gato, es un cougar. Si quieres ser una, ¿eh? Si quieres ser una chica cougar, eso está bueno. Excuse me. Digo, si quieres. Mira, tú que eres la oveja negra de tu familia, ¿no? No, no es verdad, no, no es cierto, no es. Es buena gente. Es buena chica. ¡Ah! El pellizco. Ah, mira, este lugar es muy solicitado por la raza que viene acá, los mochileros. El College Backpackers. Es un hostal. De hecho, ¿ya viste las banderas? Sí, todos acá, todos los countries. Alemania, España, Japón, Rusia, no, China, de, por supuesto, Canadá, Gringolandia, Bretaña, Italia. ¿Qué? ¿Qué dije? Gringolandia, pues sí. Acá los vecinos del sur. Mira, ese es un árbol. Un restaurante bar, no es una silla, sí, sé que es un árbol, pero ese no. Ah, pues está cerrado. Sí, está sí. Sí, pero porque es temprano, ¿no? Bueno, sigamos. Y yo creo que vamos a terminar nuestro recorrido aquí por el Kensington Market. Y nos vamos a ir al área que está vecinito acá, de Chinatown. ¡Chinatown! A ver, sí, es uno de los barrios chinos más grandes de Norteamérica, ¿sí? El no, el barrio chino, sí, sí, que es a donde vamos. Son aquí vecinos. Bueno, entonces, aquí hay una community house, aquí para la raza que no tiene donde quedarse ni te ayuda. Aquí se vienen a juntar. Esos chavos dicen que no. Y ahora vamos a andar aquí por el Chinatown o el barrio chino de Toronto. Aquí a un ladito del Kensington Market. Ya los murales de las propiedades de las. Sí, es un dragón chino. Es un dragón azul. Un dragón azul. Hello. Ay, ya pueden decir. Ajá. Ah, mira, y este es otro amarillo. Amarillo, hielo, amarillo. Ah, mira qué loco se ve, ¿no? Parece que era un perro, ¿no? Perro chino. Este sí pasa dragón, mira. Ya, esto nos indica que estamos entrando al barrio chino. ¡Bum! Esto supone que fue un Wong. Y acá están todos los negocios. Mira, incluso en la calle. La nomenclatura de la calle Espadaina está
por supuesto, en inglés, pero también está en chino. Ahí se pueden dar cuenta. No solamente de España, de todas las calles. Bueno, sigamos por acá. A ver qué nos encontramos. Espérame en el cielo, corazón. No está lejos. Por supuesto, ropa. Todo tipo de. $4 por $9. $4 por $9, ¿qué tal? $6 por $9.99. Vara, pásele. Mira más sombreros. Ay, una hermosa. Se cuenta que toda la miniatura está en inglés y en chino. Restaurantes no pueden faltar. Es el cantón Chile. Este que no puedo describirlo porque ni siquiera está en inglés. Xiao Piandan, que es algo así como Chong Kong Chicken Hot Pot, algo así. Por supuesto, Pacific Marketing Co. en Oceanic Commerce. Si tiene que ver con el comercio, tiene que ver con comida. Ustedes saben que los chinos van a estar ahí. With the North. Arriba los Raptors. Vamos al corazón de Chinatown. Sí. Y aquí se ve una vista panorámica de la CN Tower, de la Canadian National Tower. Como pueden ver, no solamente es Spadina, miren, también esta calle, la calle de Nassau, también tiene su nomenclatura en inglés y en mandarín o cantonés, no estoy seguro. ¿Cuál? El azul. Sí, es un mural tipo, igual así tipo grafitero. Y está combinado aquí el barrio chino con el Kensington Market, bastante ecléctico. Ahí tenemos el streetcar. Y seguimos por aquí, por todos los negocios del barrio chino. Negocitos aquí, bastante chino. No lo dejan entrar. Afuera. Bueno, no quieren que les copiemos sus diseños, ¿verdad? Seguimos. Y ahí está la señal de Kensington Market, que en un momento más lo vamos a tomar, pero vamos a seguir viendo. Miren, en este caso es Baldwin Street y una mercadura también en mandarín o cantonés. Y ahí está la entrada, a la señal de entrada a Kensington Market. Es ese globo terráqueo, ese globo terráqueo con frutas, verduras, quesos y no sé, todas las cositas que venden ahí en el centro. Esa es la señal de entrada hacia allá, pero de allá venimos. De allá. Entonces, vamos a el barrio chino. Ya aquí se siente mucho más, se puede ver más claramente. Vamos. ¿Vale de una vez? ¿De una vez? Una vez.
Ya sabes, se va a poner ese mandado. Por supuesto, si quieren encontrar souvenirs económicos, el lugar para comprar souvenirs es nada menos y nada más que Chinatown. Mira un gato en una silla. ¡Ay, qué hermoso! Mira el perrito. Parece un San Bernardo. Un Beethoven, ¿verdad? Un Beethoven. Es el side de un Beethoven. Vamos a ver. Mira, aquí también está San Andrew y también está una miniatura en inglés y en Chinese. Y este gato ya nos significa, ya nos dice que qué. ¿Qué nos dice el gatito? No, tú también, pero no quieres. No quieres, no quieres. Taste of China. Pero por supuesto, Toronto es una ciudad diversa y acá vamos a encontrar de todo y sobre todo para todos. Oh, mira. Japanese noodle. Ahí se ve con la muñeca. La muñeca, ¿qué será? No es la Lela, ¿verdad? Es la muñeca japonesa. La muñeca Saganaka. Ah, no, esa es griega, ¿verdad? Pues eso es un poquito de lo que es el Chinatown de Toronto, que es uno de los barrios chinos más grandes de Norteamérica. Y que está en un ladito al oeste del centro de Toronto, el Downtown Toronto. Es parte del Downtown, pero no está exactamente en el Downtown, pero está muy, muy cerca, muy accesible. Como se pueden dar cuenta, la CN Tower está justamente ahí. Y estamos en el Downtown, en el Chinatown, entonces pues está muy muy cerca. Es un lugar también que tienen que visitar la próxima vez que estén por acá en la ciudad. Aquí es uno de los restaurantes más tradicionales aquí de Chinatown, el King's Noodle Restaurant. Y aquí como ver la cocina del pato, el ganso. Que a algunas personas no les gusta mucho ver, no es muy agradable a la vista, pero es parte de la cocina tradicional china. Miren, este dentista se llama Nasi. No, no es Nasi, es Nasi. Bastante curioso. Y este edificio, por último, es la esquina de Dundas y Espadina, en el centro de Chinatown. Bueno, nos vemos en el siguiente programa porque se nos acaba el tiempo. Chao, chao. Dedito mágico, dedito mágico. Ya aparecimos otra vez. Para despedirnos. No, para despedirnos. Sí. Para decir chau chau. Chau chau. Ay, hasta no. La próxima semana. No. Aquí desde el barrio chino. Y en la otra semana, ¿cómo vamos a andar? No sé, ¿dónde vamos a andar? Ah, no sé, pero es una sorpresa. ¡Sorpresa! Tan sorpresa que ni nosotros la vemos. No, pero está padrísimo aquí. Lo que es Kensington Market en Chinatown. Pueden venir a pasear, comprar souvenirs, comer si les da hambre en el recorrido. Se hace un pato. Están colgados ahí. No, mejor tacos. Del otro lado hay comida mexicana rica. Bueno, ya ustedes si quieren pato, ustedes saben, pato pero no, los tacos que estaban de aquel lado están muy están buenos. Bueno, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Hay buenos lugares para comer ahí en el Kensington. Pero sí, ¿no? Si les gusta y si quieren comida china, que dicen, que yo quiera, tengo comida lo china. Lo quiera comer está. Aquí también. Ya no estamos. Así es. Pues, este es un lugar, como dices, Aida, muy tradicional, sobre todo para comprar sueños.
que soy capaz de sentirse como en China. Así como, ay, qué China. No, 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 China, no. Es el Chinatown de la ciudad de Toronto. Sí, sí. China Nuevo León, no, tampoco. Tampoco China Nuevo León. Bueno. Ok, listo. Ok, listo, adiós. Ouch. Dedito mágico, dedito mágico. Adiós.